Salud Digestiva es presentado por BioGaia GTI. Helicobacter pylori es una bacteria asociada a varias enfermedades gastrointestinales. Hoy conoceremos cómo se hace la detección de este microorganismo y cuál es su tratamiento. Preste mucha atención a la siguiente entrevista. Y estoy junto al doctor Pablo Cortés, él es gastroenterólogo de Clínica Alemana. Nos acompaña hoy día en el programa para hablar de Helicobacter pylori. Muchas gracias, Pablo, por estar hoy día con nosotros en el programa. Hola, muchas gracias a ti y gracias por la invitación. Pablo, yo sé que muchas personas quizá hayan escuchado el nombre ya de Helicobacter pylori, pero sería bueno poder hacer un resumen. Yo sé que tapa mucho este tema, pero contarle a las personas de qué se trata, qué hace esta bacteria y la relación que tiene con el sistema gastrointestinal. Sí, bueno, su fama es de las últimas décadas. La verdad es que es una bacteria que acompaña al hombre hace miles de años, desde hace 60.000 años que se ha encontrado, que se sabe que acompaña al hombre. Pero aunque en el siglo XIX se empezó a encontrar, no fue hasta la década del 80 del siglo pasado, 1983, 1984, que se descubrió su papel y la importancia que tenía la infección del Helicobacter. El Helicobacter es una bacteria que se ubica en el estómago, donde nos acompaña a lo largo de la vida, desde el momento del contagio, que habitualmente es la niñez o es la adolescencia, y nos acompaña por 20, 30, 40, 50 años, lo que sea, hacia adelante, y provoca cambios crónicos que tienen importancia a futuro. Lo más importante es la relación que tiene con la úlcera péptica. En general, la causa principal de tener una úlcera en el estómago o en el duodeno es la infección por Helicobacter pylori, y también muy importante, y sobre todo en países como Chile, la relación con el cáncer gástrico. No es que el que tenga Helicobacter va a tener cáncer gástrico, pero sí uno puede decirlo al revés: el que no tiene Helicobacter, lo más probable es que no tenga cáncer gástrico a futuro, y en el grupo que tiene es donde estaba la infección. En la medida que avanzas en la edad, tienes más posibilidades de tener esta bacteria, ¿no? Sí, aunque la mayor parte del contagio, sobre todo en países subdesarrollados, se va desarrollando en la niñez, que es cuando uno más tiene contacto con otras, con los niños, con la tierra, con los productos contaminados, es más probable contagiarse en esa etapa, y después la infección se va manteniendo estable a medida que van pasando los años, a medida que uno se va haciendo adulto. En países desarrollados se ha visto que es un poco diferente, uno se va contagiando a medida de más años, más probabilidades de contagio. ¿Cómo pueden saber las personas que son portadoras de Helicobacter pylori? Habitualmente la infección, tener la bacteria, es asintomático. La mayor parte de la gente que tiene la bacteria no tiene ninguna molestia. Así que ojo con eso, que uno, mucha gente tiene la bacteria, va a consultar por molestia, encuentra la bacteria y dice, ah, esto es por la bacteria. No, habitualmente la bacteria está ahí en forma silenciosa. Pero hay un grupo de gente, un tercio de las personas tienen molestias que le llamamos dispépticas. Tienen algo de molestia, de dolor en la zona abdominal alta, tienen distensión abdominal, tienen otras molestias. Eso se llama dispepsia. Y en los que sí uno tiene que buscarlo evidentemente son los que tienen síndrome ulceroso, que tienen un ardor en la boca del estómago y que se manifiesta por periodos en el año y después desaparece y después vuelve a aparecer. Ahora, el punto súper importante es que en general no buscamos la bacteria por síntomas, la buscamos en cualquier persona que cumpla algunos criterios. Es importante saber si tiene la bacteria para erradicarla, o sea, para tratarla y prevenir lo que queremos, que es el cáncer gástrico a futuro. Pablo, ¿nos podrías comentar? Yo sé que lo has dicho, pero ¿nos podrías comentar cuáles son los criterios que ustedes los gastroenterólogos utilizan para poder solicitar ese examen? Claro, el examen que estamos... Hay un par de formas de encontrarlo. Uno es la endoscopía. Cada vez que a uno le hacen una endoscopía, que es este tubo que entra por la boca y va a mirar el esófago, el estómago y el duodeno, uno durante la endoscopía puede tomar una muestra y esa muestra analizarla y ver si tiene la bacteria. Esa es la forma más directa, y cada vez que a uno le hacen una endoscopía, lo ideal es buscarla para encontrar la bacteria, para confirmar la infección y según eso tratarla. La otra forma es a través de exámenes de deposiciones. Uno, sin necesidad de la endoscopía, puede hacer un examen de deposición y con eso saber si está la bacteria presente o no. Esas son las formas principales. Hay otro test también, que es uno del aire expirado, que es del aliento. También se puede buscar ahí. Ahora, la gran pregunta, y que ya lo que me estás preguntando, es ¿en quiénes buscarlo? Y la verdad es que ahí hay una respuesta que la hemos discutido mucho aquí en Chile, se ha discutido en el mundo en quién buscarlo, pero tiene mucho que ver esa respuesta con la
probabilidad o lo que llamamos la incidencia de cáncer gástrico de cada país. Hay países que tienen poco cáncer gástrico y en ellos no se justifica andar buscando los asintomáticos, la gente que no tiene molestia en la bacteria. Hay países que tienen harto cáncer gástrico donde está absolutamente indicado buscar esa bacteria, con o sin síntomas. Y aquí en Chile estamos en el grupo de países entre intermedio y alta frecuencia de cáncer gástrico. Por lo tanto, nosotros los gastroenterólogos lo que hacemos es buscarlo en cualquier persona adulta. En cualquier persona adulta buscamos la infección. Si tiene necesidad de la endoscopía, lo buscamos a través de la endoscopía. Si no tiene necesidad de la endoscopía porque no tiene molestias digestivas y no tiene antecedentes en la familia de cáncer gástrico, lo buscamos a través de las deposiciones. Pero en concreto, ¿en quién buscarlo? En cualquier chileno que se nos cruce por delante mayor de edad. ¿Sabes por qué te lo comento? Porque, y qué bueno que tú lo aclaras, que existe una batería de exámenes disponible como para poder hacer la pesquisa del Helicobacter pylori, porque claramente la endoscopía está en manos de especialistas como ustedes, gastroenterólogos, que hacen este tipo de exámenes, ¿no? Pero los otros exámenes que tú señalas los podría eventualmente hacer un médico general, un médico de zona. Estoy pensando en aquellas personas que hoy día no tienen acceso a un gastroenterólogo, un especialista, y que por lo que estamos conversando hoy día, o por la información que aparece en la prensa, o por el doctor Google, que le digo yo, la enfermera Wikipedia, de repente están asustados por este tema. ¿Existe la posibilidad entonces de la accesibilidad más fácil al examen, no? Sí, es. No es necesaria la endoscopía para saber si uno tiene la bacteria. La endoscopía es para responder otras preguntas. ¿Por qué le duele el estómago a la persona? ¿Por qué tiene ese ardor al estómago? Y también hacemos la endoscopía en personas que tienen mayor probabilidades de encontrar o cáncer gástrico o lesiones que pueden llevar a eso. Y la verdad es que es un grupo muy amplio. El antecedente familiar de cáncer gástrico es una indicación para hacer la endoscopía. Ser chileno y tener mayor de, decimos 40 años, pero en realidad el grupo principal es el que tiene más de 50 años, chileno mayor de 50 años, recomendamos hacer endoscopías, aunque uno no tenga molestias, para buscar la bacteria y para buscar unas lesiones pequeñas que se van produciendo en el estómago y que a largo de muchos años más pueden influir en la producción del cáncer gástrico. Les llamamos lesiones premalignas. No son tumor, pero nos van dando un aviso de que esa persona a futuro puede pasar algo y ahí es muy importante sacar la bacteria. Pablo, cuando haces la pesquisa, está diagnosticado el paciente, ¿cuál es el esquema de tratamiento que se sugiere? Bueno, lo ideal, y esto nos recomendamos siempre, es no hablar de tratamientos específicos porque... Sí, porque, pero por lo menos en global. Sí. La automedicación es complicada. El tratamiento es muy complejo, aunque queremos que cada persona donde finalmente encontramos la bacteria se trate la bacteria, el tratamiento desgraciadamente es largo, son 14 días, y es una combinación de medicamentos. Y actualmente el mejor tratamiento implica un medicamento para disminuir el ácido del estómago, para bloquear el ácido del estómago, y antibióticos, una combinación de 2 o 3 antibióticos, actualmente estamos ocupando 3 antibióticos, para erradicar o tratar esta bacteria. Y esa combinación sabemos que genera problemas digestivos, molestias, así que también estamos agregando un probiótico, que es un medicamento para mejorar la tolerancia a esa bomba de tratamiento. Y que también hemos visto que puede aumentar la efectividad del tratamiento. Pablo, en ese caso, ¿cómo funcionarían los probióticos? Sí, los probióticos no son antibióticos, por eso no tienen ese nombre, son un conjunto de bacterias, son muy diferentes unos probióticos de otros, tienen diferentes indicaciones, y en este caso lo que buscan es, como decía, mejorar la tolerancia. Los probióticos, este tipo de bacterias se ubican en el estómago, disminuyen demostradamente la inflamación a ese nivel y ayudan a la efectividad de los tratamientos. Entonces, lo que se ha visto en estudios largos es que al agregar probióticos hay una mejor tolerancia, las personas tienen menos molestias, el tratamiento genera molestias, uno habitualmente habla poco de las molestias porque uno te nombra las molestias que te puede producir el tratamiento y te dan esas molestias, pero si las produce distensión abdominal, puede producir diarrea, puede producir dolor abdominal, el tratamiento de la bacteria, esos 14 días, son unos 14 días que algunas personas no tienen ninguna molestia, pero hay otras personas que lo pasan bastante mal. Entonces, para disminuir ese tipo de molestia es que uno ocupa este tipo de medicamentos que son los probióticos. Los probióticos.
Pablo, una persona que se trata, que termina esos 14 días de tratamiento, puede volver a tener una recidiva, es decir, puede volver a tener la bacteria en un tiempo. Es un paciente que tiene que chequear justamente esta presencia de bacteria en un tiempo más, como el protocolo después. Sí, es una pregunta habitual, obvio, sí. Si uno se hace el tratamiento, primero es qué efectividad tiene el tratamiento y segundo, cuál es la probabilidad de que vuelva a aparecer. Y ahí hay que, la primera parte, la efectividad, no tenemos tratamientos que sean un 100%. De hecho, existía el esquema clásico de tratamiento que todavía si uno va a leer algún libro o alguna cosa, ahí va a aparecer el esquema clásico, que es de triterapia, tres medicamentos. Ese tratamiento habitual actualmente tiene una efectividad de menos del 75%, eso es malo. O sea, uno de cada cuatro personas no se tratan. Con los esquemas nuevos, que agregar otro antibiótico o hacer un cambio de medicamento, estamos volviendo a efectividad de un 90%. Y eso es lo que logramos, 90, 95% sería ideal, pero todavía hay gente que no se erradica. Por lo tanto, es muy importante al terminar el tratamiento, después de un periodo de un mes sin antibiótico y sin bloqueadores de ácido, comprobar si la bacteria se fue o no. Y se comprueba a través de este test que decía de deposiciones, si es que no es necesaria la endoscopía. Ahora, si hay algo que controlar, por ejemplo, si esto se detectó en el contexto de una úlcera del estómago, es importante volver a hacer una endoscopía y controlar ahí si se fue la bacteria. Esa es la primera parte, cuál es la efectividad del tratamiento. Y lo segundo, ¿uno se puede volver a contagiar? Sí, pero es bajo el nivel de recontagio, de recaída. Aproximadamente un 10% a 5 años en los adultos. Por eso es que lo habitual es que el esquema de seguimiento termina en dar el tratamiento y comprobar si la bacteria se fue o no después de un tiempo. No estamos haciendo anualmente test de buscar la bacteria en gente que no lo necesita. Ahora, si uno está con un antecedente familiar de cáncer gástrico o tiene estas lesiones premalignas que es la endoscopía, ahí sí, ahí buscamos cada cierto tiempo, con plazos que tenemos determinados, cuándo buscar la bacteria, cuándo hacer la nueva endoscopía. Correcto. Desde el punto de vista digestivo, en pacientes que tienen esta condición, ¿el uso posterior de probióticos ayuda? ¿Hay estudios que estén avalando esto? Bueno, el tema de los probióticos es un tema que está en expansión, el conocimiento de ellos. A nivel de Helicobacter pylori, lo que se ha visto, esto lo manejamos por consensos internacionales y en el último consenso, que es el año 2017, alcanzaban a nombrar a los probióticos, decían, existe alguna evidencia de que podría ser bueno. De eso han pasado 3 años y la evidencia ha ido reafirmando eso. Son buenos para mejorar la tolerancia y en algún porcentaje desconocido podrían aumentar incluso la efectividad del tratamiento. Ahora, hasta ahí llega el conocimiento actual de los probióticos en Helicobacter pylori. Si hay indicaciones de ocupar algún tipo a futuro para prevenir la recaída, es difícil de decir con lo que tenemos actualmente, ¿ya? Pero lo importante es que sí están encontrando un lugar en el tratamiento de la infección. Estoy día de Helicobacter. Interesante tema, fíjate, y obviamente el llamado a las personas que están viendo el programa, que están viendo esta entrevista, de prevenir. Yo creo que eso es lo más importante, ir al gastroenterólogo, consultar al médico cada vez que tenemos síntomas digestivos como los que tú has referido y otros tantos de repente que aparecen, y no empezar a pensar que esto solamente puede ser el estrés, que es el confinamiento, que es lo que comí ayer, y tenemos tantas justificaciones para quedarnos tranquilos, ¿no es cierto?, con los dolores que tenemos, que finalmente estamos llegando tarde con las consultas al doctor. Así que no tenerle miedo, ir al gastroenterólogo, hacerse la endoscopia, que es un capítulo que tenemos que abordar en algún minuto, Pablo. La gente te tiene un poco y de verdad, yo me he hecho varias endoscopias, 3 endoscopias en controles y de verdad no se siente nada y el beneficio que uno tiene de entender lo que está pasando es importantísimo. Así que decirle a las personas que se controlen a tiempo. Sí, por otro lado, bueno, hay muchas molestias digestivas, algunas requieren la endoscopía, otras no. Eso es súper importante en la evaluación con el gastroenterólogo, con el médico, porque es un test que tiene indicaciones, también hay listas de espera para poder hacer ese tipo de examen, pero hay personas donde está absolutamente indicado y sobre todo, como les decía, molestias tipo ardor en la boca del estómago que se prolongan por mucho tiempo o bien antecedentes familiares de cáncer gástrico, es un examen que hay que hacer. Hay otros
razones, el reflujo, por ejemplo. Ojo que el reflujo no tiene nada que ver con el Helicobacter, pero a pesar de eso, si hacemos una endoscopía por reflujo, tomamos la muestra, porque hay que aprovechar siempre la oportunidad. Exacto, siempre es de rutina. Chile tiene alta frecuencia de cáncer gástrico, así que sea la razón que sea por la que hacemos la endoscopía, buscar la bacteria. Buscar el Helicobacter pylori. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros hoy día ayudándonos a educar a toda la población que nos ve hoy día en Chile y a través de nuestra red digital en el resto de Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar hoy día en Doctor en Casa. Muchas gracias, Claudio, que tengan un muy buen día. Chao. Buenas noches, Pablo. Chao. Hoy conoció los daños para el organismo que produce la bacteria Helicobacter pylori y la importancia de los probióticos como complemento del tratamiento para eliminar este microorganismo del sistema digestivo. Recuerde que si usted está con molestias digestivas, debe consultar a un especialista para evitar complicaciones futuras. Seguimos con más Doctor en Casa.